que esperar 5 años para poder hacer este video a ustedes. En el año 2019 les estaba presentando el unboxing al parlante provisional TurboZone IP2000. Lo había elegido frente a los demás productos que hacían, que habían en el mercado, porque era un parlante profesional con una amplificación en clase D de alta eficiencia, capaz de dar 1000 watts de potencia reales. Con un solo parlante aquí en la sala era suficiente para poder ambientar todo el espacio. Sonaba fuerte. El único problema era que al ser un parlante en un solo canal no podríamos disfrutar de un audio estéreo. De hecho, les había dicho que próximamente iba a tratar de conseguir un segundo parlante para poder tener los dos en estéreo. Pues bueno, 5 años después pude conseguir uno. De igual, son parlantes un poco costosos que pueden costar alrededor de $1000 cada uno. Y la ventaja es que estos parlantes, al ser un modelo único en la marca, no pierden valor. Así pasen 2, 3 o 5 años, siguen costando lo mismo y están diseñados para durar mucho tiempo. No como los mini componentes, que a medida de que pase el tiempo, pues va perdiendo su valor. Y sé que van a venir los mamones a decir que con ese dinero hubieran podido conseguir un sistema de audio hi-fi. Señores, yo sé lo que es un audio hi-fi y de hecho, un verdadero sistema de audio hi-fi puede costar más de $2000. Y he tenido la oportunidad de poder escuchar sistemas de alta fidelidad como Monitor Audio, Klipsch, Kev, Bowers & Wilkins. Pero estos sistemas tienen un uso especial para escucharlo en un volumen normal. Si queremos potencia en un amplificador de estos, como por ejemplo un Macintosh, empiezan desde los $5000, y eso pues también debemos tener en cuenta que los parlantes sean compatibles y aptos para esta potencia. Pero lo que yo quiero es potencia y fidelidad, por eso me he ido por la línea de audio profesional y estos TurboZone lo cumplen muy bien. Pero recapitulando un poco las características de estos parlantes, recordemos que este parlante me ha encantado por ser un parlante tipo Array como los Bose L1, y este modelo IP2000 me ha llamado mucho más la atención por poseer primeramente un enorme subwoofer de 12 pulgadas, 16 medios de 2.75 pulgadas a lo largo de toda su columna. Y en la parte de arriba tenemos un tweeter de cinta con su difusor de alta calidad para en la parte superior. TurboZone es una marca británica que ha llegado a algunos países, entre ellos Colombia, a través de mercados de retail, pero ellos son muy fuertes en audio para sonido en vivo profesional. De hecho, esta marca está a la altura de otras marcas como RCE, FBT, Beta 3, que de hecho el año pasado hicimos un recorrido con Víctor Córdoba en la feria de audio profesional, que por cierto, si no han visto el video, por aquí arriba les estaré dejando el video para que vayan a ver. Una de las cosas que más me encantó a mí es que en cuanto a su procesador de audio, que es elaborado por Clartechnic, el cual todas las fuentes, bien sea por Bluetooth o por sus entradas XLR, les ayuda a potenciar el sonido y distribuirlo en sus parlantes. Gracias a esto no sentimos una sobresaturación de alguna de sus frecuencias, como si lo hace otras marcas. Todo lo podemos nivelar al gusto que nosotros queramos. Por ejemplo, yo suelo utilizar un poco más fuerte los agudos, los bajos no los subo tanto porque en realidad son demasiado potentes. Dentro de su menú podemos configurar el nivel del subwoofer, también podemos nivelar las ecualizaciones a nuestros gustos y tenemos unos modos, el cual tenemos el modo de música, que es más plano, el modo de speech, que se utiliza para las voces, y el modo club, el cual potencia más los bajos y los agudos. Adicionalmente podemos seleccionar la posición que estamos teniendo en nuestro parlante, si es que está en una esquina, si es que está en el centro o si es que está en el suelo. El sistema se adaptará automáticamente para poder brindar un mejor sonido de acuerdo a su ubicación en el espacio. Aquí tenemos otras configuraciones que van más a la pantalla. También este sistema se actualiza a través de la aplicación del TurboZone, que está disponible en iOS. A través de la aplicación también podemos hacer estos ajustes mucho más cómodo. Podemos ver sus fuentes de entrada, poderlas mezclar en vivo. Esto nos sirve, por ejemplo, si tenemos un piano y si tenemos por otro lado el micrófono, lo podemos mezclar entre sí y tener unas ecualizaciones diferentes entre ambos. También podemos mezclar la fuente de Bluetooth, que también podemos ver su indicador aquí. Yo antes lo usaba por Bluetooth, pero obviamente a través de estos reproductores se baja mucho la calidad de sonido y por esa razón he preferido usar un DAC para poderle sacar el máximo jugo a estos parlantes y a todos los equipos de sonido que tengo aquí. En este caso he estado utilizando el Zenone Signature, el cual puedo conectarlo con mi televisor a través de entrada óptica y también por Bluetooth. Y este procesador me ayuda a que pueda tener un sonido más potenciado y de mejor calidad.
Otra cosa que me gusta mucho es que este DAC de HiFi cuenta con salida RCA y salida Pentacon balanceado. Y también la marca de HiFi me han dado este cable Pentacon a XLR, el cual con este cable podré conectar a Pentacon balanceado los dos parlantes profesionales en XLR. Estos parlantes también se pueden conectar de manera inalámbrica. Uno entra a las opciones de Bluetooth y automáticamente se pueden emparejar. Es una opción buena para poderlos conectar de manera inalámbrica para tal vez no estar molestando con cables, pero yo siempre voy a recomendar usarlo con cable, ya que con Bluetooth puede que se genere interferencia o ruidos extraños. Bueno, y al primer modelo de Turbo Sound, pues le he hecho este forro que tapa muy bien la parte del procesador, la parte de las conexiones. Esto es en este, no sé cómo se llama esto que adhiere, y pues igualmente cuando se desmonta la torre, esto es fácil de llevar, se puede doblar. El compartimiento apenas para la torre, el compartimiento para poder tener las manijas y también la parte de el subwoofer. Acá se despega y a través de una cremallera pues queda bien protegida. Esto fue todo mandado a hacer y queda súper protegido. Y además para las torres también le tengo una maleta para poderlas llevar, las dos torres, así como se muestra en esta foto. Y pues bueno, ahí está bien protegido, por eso está prácticamente como nuevo. Muy bien, ahora vamos a escucharlo un poco. Y la verdad es que este es el video de los dos TurboSound. Ojalá hayan podido conocer un poco más de esta nueva marca, que algunos lo desconocen un poco o no saben mucho de ella. Hay sistemas Arrive similares como Bose, Kev, Beta 3, Electro Voice, que son similares, pero
A mi gusto, creo que estos son los que mejor me han gustado en cuanto a calidad de sonido, porque ofrece un sonido balanceado tanto en medios y en agudos. No satura tanto, cosa que Bose, por ejemplo, sí suele hacer, que tiene muy buenos bajos y muy agudos, como muy fuertes, muy presentes. Entonces, a algunas personas no les gusta esto. Este sí se puede adaptar, este sí se puede ecualizar. Entonces, esa es una de las ventajas que pueden tener. Y además, es un poco más económico que los Bose, porque Bose es muy costoso. Si estos cuestan $1,000, el Bose puede costar $1,500. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho el video y nos vemos en una próxima vez. Chao.